Al menos 6 personas terminaron con heridas tras la caída de un techo en horas de la mañana. La parte superior de la vivienda ubicada en la avenida San Ramón al 700, en la zona este de la ciudad, cerca de avenida Circunvalación, terminó por ceder y se desplomó. En el momento del accidente, en el lugar se estaba brindando clases particulares a menores y 5 chicos fueron derivados a hospitales. Las edades de los heridos son de 14 años, uno de 16 y dos de 18, además también de la maestra que se encontraba en el lugar. Un grupo de 4 jóvenes, 3 hombres y una mujer, quienes se encontraban extraviados en la zona del Cadillal, fueron rescatados el pasado miércoles por la noche, según lo informaron desde la Unidad Regional Norte y el personal de la División Lacustre de la zona. De acuerdo al testimonio brindado por las familias, el pasado martes habrían alcanzado a llamar por teléfono para avisar que estaban perdidos y luego de esta situación cortaron todo tipo de contacto hasta ayer. Una camioneta patrulla de la policía quedó atrapada en un hueco de cloaca que estaba al descubierto por la falta de la tapa. Ocurrió este jueves por la tarde en el barrio San Fernando, en el cruce de las calles Chiclana y Benigno Vallejos, a la altura de Avenida Colón al 2500.